Mi amor, ¿qué frases utilizas durante el delicioso? Qué rico, me encanta tu. ¿Qué más? Pues. No me lo saco muy rico. Mi amor, ¿qué frases utilizas durante el delicioso? Qué rico, me encanta tu. ¿Qué más? Pues. No me lo saco muy rico. ¿Solo eso? Sí. ¿O será que depende de la estación que estén? O sea, sí, eso es depende. Haz de cuenta que apenas estamos empezando, ¿qué me dirías? No, pues que estás muy rico, que me lo estás haciendo delicioso. ¿Y si es verdad que lo estoy haciendo delicioso y yo tengo un chichito pequeñito? Pues a veces toca mentir. A veces toca fingir. ¿Alguna vez has fingido con algún novio? Sí. ¿Con el actual, con el ex, con el que has tenido, no sé? Con mi ex. ¿Y por qué fingías con él? No lo hacía muy rico, que dijeron. ¿No lo hacía muy rico? No. ¿Por qué? No se movía como mi ex, como yo quería. O sea, moverse, explícame bien. Pues moverse así, de la manera que uno le gusta que lo cojan, que le cojan del pelo. Ah, ¿a ti te gusta que te cojan del pelo? Y entonces. ¿Y si de pronto tienes extensiones y te quedan con ella la mano? No, yo sí no soy calva. Ah, o sea, tú estás diciendo que las mujeres que usan extensiones son calvas. No, todas no. Atención, mujeres. O sea que las que utilizan extensiones son calvas. No. Entonces. Pues tienen muy poquito pelo. Coquimba. 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 Mi amor, ¿qué frases utilizas durante el delicioso? Huepo. O sea, qué rico. Pero ¿por qué lo tratas mal? Si te está dando para rico. Porque me gusta decirle, qué rico. ¿Y te gusta pegarle? Sí, me encanta. Aruñarle la también. Darles puños a. No, un momentico, porque ya me estás asustando. ¿Cómo así que darles puño? Sí, me gusta cuando estoy bien emocionada, me gusta coger y. ¡Qué puta! Yo en ese momento yo llego y yo soy. Y yo como uno como que, ¿qué? Y uno ya como que, no, bueno, a mí personalmente no me gusta. Porque de pronto usted no ha ensayado otras cosas diferentes, pero eso es rico. Hay manes que les emociona que uno les diga. Ok, hay manes, pero yo no soy de manes, gracias. Yo soy como, en ese sentido, como una mujer. Gracias, mi amor. Mi amor, ¿con quién lamentas haber pasado la noche? Con alguien que me encontré en una discoteca. Me lamento. Espérate un momentico, ¿cómo así que con alguien que me encontré? O sea, ¿vos no lo conocías? No lo conocía. Ah, ¿te lo fuiste a comer de primerazo? Sí, sí. ¡Qué arrecha! Pero eso fue lo peor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué te salió? No, pues, no sé si se lo hice muy rico, no sé. Entonces, sí, me quedo buscando, llame. Ya, hasta uno teniendo pareja y llame, no, solo. ¿Cuántas veces pasó? ¿Una vez nomás? Sí, solo una noche. Yo usted le debe pegar muy rico a eso. ¿Tres servicios? Sí, todo se puede. Todo se puede. Después que no salga manchada, todo está bien, ¿no? Sí, claro. ¿Qué era lo peor de tu expareja? Ay, que me tocaba como enseñarle todo. O sea, te tocaba enseñarle todo porque era un bebecito. Sí. ¿Quién te manda a andar con culcacos? O sea, en pocas palabras, tú eras la sugar mami. Sí. ¿Tú lo mantenías? No lo mantenía, pero sí me tocaba enseñarle como cosas. O sea, así tienes que hacer, sí. Allá está el punto donde tienes que llegar. Sí, o hacerme así, o meter los deditos así, estas cositas. No, pero no está de mal, porque de pronto uno le pega porque respeto. Sí, pero ¿a qué vieja no le gusta que le den su palmada? O sea, ¿será que yo estoy errado o qué? A las viejas les gusta que le den sus palmadas. Venga, mujeres. Jalón de pelo. Vayan a comentar aquí abajo. Mujeres, a ustedes les encanta que les jalen el pelo. Y hombres, ustedes le pegan mujeres en medio del apogeo. ¿Y qué era lo mejor que tenía tu expareja? ¿Grande? Que duraba bastante. ¿Cuánto tiempo? No, podíamos hacerle, mejor dicho, una hora, dos horas. Una hora, dos horas, eso de pela, ¿no? No, pero. Sí, es dele, no, haciendo cosas diferentes. Mi amor, ¿con quién lamentas haber pasado la noche? Con alguien que me encontré en una discoteca, me lamento. Espérate un momentico, ¿cómo así que con alguien que me encontré? O sea, ¿vos no lo conocías? No lo conocía. Ah, ¿te lo gusta comer de primerazo? Sí. ¡Qué arrecha! Pero eso fue lo peor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué te salió? No, pues, no sé si se lo hice muy rico, no sé. Entonces, sí, me quedo buscando, llame. Ya, hasta uno teniendo pareja y llame, no, solo. ¿Cuántas veces pasó? ¿Una vez nomás? Sí, solo una noche.
noche. Y usted le debe pegar muy rico a eso. ¿Tres servicios? Sí, todo se puede. Todo se puede. Después que no salga manchada, todo está bien, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo mejor de tu expareja? El... ¿Por qué? Porque dejó un momento de gozarme físicamente y sentimentalmente que yo solo me estaba con él por eso. Porque todo lo delicioso. Sí. ¿Estaba muy grande? No, no, estaba pequeñito. ¿Pero era lo que más te gustaba? No, es que por detrás como casi no duele, entonces pues se sentía placentero. Vea, menores, voy a decirle una cosa. A mí me sale una tripita así, el gaitica, eso me arde. Y esta mujer viene a decir que eso por detrás no duele. No, no duele. ¿Qué era lo que menos te gustaba de él? Lo posesivo. O sea, ¿te perseguía mucho? Sí, mantenía encima mía y yo no sirvo para eso. ¿Y tú alguna vez le fuiste infiel? Sí. ¿Con quién? No, no se puede decir. Dinos el nombre del afectado. Se llamaba Luis. ¿Y te cachonearon? Feo. Mínimo fue con un amigo. No, no. ¿Con qué güey? No, ya. Tira la bomba, pues ya no tienes nada. Ay, ¿verdad no? Pues... sí, con un amigo, ¿por qué no? Mujeres, si usted se le come el amigo a su novio, déjeme decirle que usted es una H.PTA a toda la carrera. Mi amor, ¿con quién lamentas haber pasado la noche? Con tantos. Ay. ¿Cómo así que tantos? El último con el que estuve, o sea, horrible, horrible porque no es ni un beso ni nada, sino que lo sacó y vení, te lo y ta, 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 y vení y andate para tu casa. ¿Y quién era ese man? ¡Ah! Oh, man, con el que estuve saliendo. Que estuvo saliendo, dijo el último, o sea que eso fue hace poquito, ¿no? Sí, pues no tanto. ¿Cuándo fue, la verdad? No, hace como 8 meses. Lo quiso arreglar, pero todos sabemos que eso fue este fin de semana. ¡Ah! ¡Ay, le adiviné! Yo soy un mago.